Los concejales del Cantón Loja, a pocos meses de que empiece la campaña electoral, ya analizan su futuro dentro o fuera de la política. Es el caso de María Cristina Meneses, quien por 8 años consecutivos ha sido edil. Ella asegura que este es su último periodo, ya que se debe dar la oportunidad a otros jóvenes que lleguen al Cabildo a aportar con nuevas ideas y propuestas. Este es mi último periodo como concejala. Yo soy muy grata del cariño, del apoyo de las ciudadanas, los ciudadanos lojanos que me han permitido servir a Loja durante 8 años. Pero creo también en la democracia. Creo en que deben venir nuevas figuras, ojalá jóvenes con nueva mentalidad, con esas ganas, con esa honestidad que tenemos los jóvenes de hacer las cosas bien. De su parte, Joana Sarmiento señala que le gustaría lanzarse a una reelección, ya que aún queda mucho que hacer por Loja. Sin embargo, el tema aún está siendo analizado por la concejala. El político que no aspira, como dicen, expira. Entonces, en este momento yo no he decidido todavía aún si es que iría a una reelección o no. Pero sí me gustaría, no tengo por qué decirlo que no. Es parte, y siempre lo he dicho, es como parte de mi ser. Si yo no estoy metida en mis ordenanzas, si yo no estoy metida en mis cosas, es como que si no fuera yo. La situación de Darío Loja es diferente, ya que a pesar de que el concejal tendría el deseo de participar en las elecciones del 2014, su movimiento político no fue aceptado por el Consejo Nacional Electoral. Es así que su candidatura dependería si se hacen o no alianzas con otras organizaciones. No hemos descartado bajo ninguna posibilidad el tema de poder plantear una reelección. Tampoco hemos negado esa posibilidad, pero como ustedes y la ciudadanía conocen, yo me pertenezco a una organización que es el Frente de Acción Revolucionaria, que en este momento recibió una noticia inadecuada de la Delegación Provincial Electoral al decirnos de que no tenemos nuestra personería y reconocimiento jurídico para participar en elecciones. Con imágenes de Patricio Orellana para Mundovisión, María Dolores Ruiz.